Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El pueblo venezolano, gobernadores, alcaldes, poderes públicos y el alto mando militar se pronunciaron en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante sanciones anunciadas por los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia rechaza categóricamente las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, con el único propósito de someter al gobierno venezolano a los intereses imperialistas, afectando con ello la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, violentando groseramente garantías y principios del derecho internacional. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán de corroer la democracia de nuestra nación y someter a los venezolanos a un nuevo modelo de colonización imperial, continúa agrediendo sistemáticamente a las instituciones del Estado venezolano. La democracia venezolana está amenazada por el gobierno de los Estados Unidos al imponer un conjunto de sanciones de carácter unilateral y arbitraria en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En razón de lo expuesto y en el marco del sistema de colaboración entre los poderes públicos prescrito en nuestra Carta Magna, nos solidarizamos con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, y exigimos a los Estados Unidos y a las naciones del mundo respetar el derecho de los venezolanos a ser libres, independientes, soberanos y cesar con las acciones injerencistas provocando el odio y la hostilidad. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.